¿Qué tal, este compa? Aquí seguimos, su compa el tiburón. Estamos en... voy a hacer la continuación del video de las... donde puse a marinar las carnitas. Aquí pueden ver, ya estoy asando unos chiles ahí bien perrones. Ya puse unas víboras de estas, estaban congeladas. Ahí se van a ir despegando poco a poquito. Mira, esta güey ya se despegó. Unas salchichas bien perronas. Y ahí tengo una steak. Alexita está paseándose allá en su columpio, como pueden ver. Por fin dejó de llover, aquí ya teníamos 3 semanas lloviendo lo puro desgraciado. No nos la acabamos de la lluvia, ahora sí ya vamos a poder acabar de recoger aquí el desmadre de la fiesta de la semana pasada. Y les quería decir también de que ayer fui a la cacería de las tórtolas, ahorita voy a preparar la única tórtola que cacé ayer. Ahorita la voy a enredar en tocino y la voy a preparar aquí y me la voy a comer. Fue la única, nada más cayó una, entonces también quería comunicarles que la tórtola ahora empezó un poco floja por la lluvia. Entonces, ¿cómo la pegaste? Pues nomás una, nomás me salieron 3 y nomás maté una hija. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque nomás, no andan, tienen mucha flojera y luego no necesitan ir a tomar agua. Ajá. Bueno, compa, entonces lo que pasa también es de que El lunes empezamos con la cacería de los venados, ahora sí, oficialmente. Bueno, de hecho ya empezamos con el arco, se me hace, no estoy bien seguro, pero el lunes empezamos con el muzzle loader. Y tengo planeado el viernes mínimo salir de cacería, ya sea que me traiga la primer venada o un venado perrón. El viernes de la semana que entra va a ser mi primer día de cacería de venado. Y voy a irle a poner machine, voy a echarle muchas ganas porque ahora ya tengo molino. Y voy a estar haciendo mucha hamburguesa de carne de venado, que es buena para la salud. Y entonces no crean que me rajé, no, porque ahora es domingo y me voy a echar. Me estoy tomando poquita modelo. ¿Qué, hija? Sí, ahorita vemos. Entonces, entre semanas 0 cerveza, los fines de semana una poquita nada más. 1, 2, 3 vasitos. Y voy a empezar a hacer mi propio... Ahí me están diciendo que no quite el canal del misterio. De hecho, se suscribieron como 50 de volada y me están diciendo que no lo quite. Que siga contando cosas. Dice Alexa que le da miedo. Pues ya sé, mija, por eso lo quería quitar. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces voy a empezar con ese rollo y ahí yo les voy a estar avisando en el grupo de compas. Entonces voy a cortarle porque esos chiles ya casi están, ya los voy a echar en la bolsa. Córtale, tío. Bueno, compa, cuando ya los chiles ya vemos que ya están lo suficientemente calientes y todo, se echan en una bolsa de plástico para que se acaben de cocer. Se vaporizan bien perronamente y se acaban de ablandar las cáscaras y se pone muy fácil de pelonar. Entonces ya los vamos a echar todos ahí. Una vez que los tenemos así, lo que hacemos es de que les damos vuelta. ¡Ay, hijo de su madre, tan calentito! Y aquí los ponemos. Aquí se van a acabar de vaporizar y se van a hacer chiles. Entonces, esta carne... Vamos a revisar estas, las vamos a bajar un poquito para abajo. Tengo que las baje para arriba, ahorita me van a hartar. Ahí está, y ahorita voy a traer las otras. Las chuletas del cuchillo y las vamos a preparar bien perronamente. ¡Córtale, tío! ¿Te estás divirtiendo, hija? ¡Sí! ¡Ah, qué moza! Córtale, tiburón. No. Bueno, compas, ahí tengo ya la pechuga de la tortolita que maté ayer. En el video la voy a envolver en bacon. Y yo la libré. ¿Tú me ayudaste a pelonarla, hija? Sí. ¿Cómo eres valiente? Can I do it? Sí. Yeah. Well, I have dirty hands. Go wash your hands real quick. Up here. Yeah, you can wash them right there. Vamos a... Alexa la va a envolver en bacon y la vamos a preparar. Help! Ay, voy, mija, déjale corto aquí. ¡Córtale, tibú! Bueno, entonces, Alexita me ayudó a mí a desplumar esa tórtola. Ahora me va a ayudar a envolverla en bacon para cocinarla. ¿Vas a querer comer? Sí.
No. No, ¿por qué no, hija? Porque no. Ahí hay más bacon, mira. No, este lo puedes hacer sideways, like this. Sí. Así. Para que tenga mucho, mucho bacon. Yay, bacon. Bacon, I don't like bacon. Bacon is yucky. You don't like bacon? No bacon for me. Ok, aquí la tenemos pues. Y luego la vamos a poner en el asador. It's not like a cookie. Ok, gracias mija por ayudarle a papá. ¿Sí? Dile adiós a todos. Adiós, papá. Ajá, bueno, pues ya puse mi tórtola ahí, que casé ayer. Nomás fue una. Lo importante no es cazar miles, cientos, ni nada. Lo importante es salir y divertirse. El proceso es de cazar miles y miles. No, nomás divertirse uno, mija. No, cazar ¿verdad? Miles y miles. ¿O quieres cazar muchas? Pero ni hay, nomás había tres. ¡Miles! Tenemos que estar ahí si quieres miles y miles. Ok, córtale, tío. Vamos a hacer esa tortolita y ahorita nos la dejamos caer. Bueno, pues resulta que voy a hacer dos tiras de bacon también porque Alexita dijo que no eran como los chicharrones. Y esta carne se está haciendo lentamente, pero se va a hacer bien perrona. Está escurriendo mucho. Esperamos que no se me reseque. Las salchichas ya para que andan queriendo estar. La tortolita le vamos a dar vuelta porque se esté dorando por todos lados. Ay, 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 mira este bacon, Alexa, qué bonito. ¿Lo vas a probar? Mm. Un poquito nomás para ver si sabe chicharrones. Ok, vamos a cerrarle aquí unos segundos y luego ya lo damos vuelta. Córtale, tío. ¿Te gusta el bacon o no te gustó? A ver, come más, ahí está. ¿Sí está bueno? Claro, el bacon es good. Bueno, compadre, yo creo que ya le voy a empezar a dar vuelta a esta carne para que no se me vaya a quemar de más. Qué chulada, mira nomás. Aquí van dos. Sepárense. Dos en un solo hueso, ¿o qué? No, son dos huesos también. Quitado. Ahí está. ¿Te estás comiendo el bacon, hija? ¿Sí te gustó? Yo me escupí porque te dije, ya se quería ir abajo, pero no quería. Órale. Luego iba a chocar. Ahí está, miren nomás qué ricura, compas. Esta carne está haciendo bien perra, y eso que no es ningún corte fino, no es nada fuera del otro mundo. Aquí tenemos las salchichas. Ya están bien perras también. Aquí tenemos el bacon. Y la tórtola se sigue cocinando. No la voy a sacar todavía. Hasta que el bacon esté completamente a como me gusta. Voy a cerrarle aquí otro ratito más. Y córtale, tío. Antes de que se resequen demasiado, bueno, pues las vamos a subir acá para arriba para que se sigan cocinando a fuego lento. Las chuletas de la paleta del becerrito. Ese parece las calaveras de allá de la película de Coco, algo así. Vamos a echar aquí toda la carne. Vamos a echar. ¿Qué, mija? A lo mejor sí es. Sí, a lo mejor sí es. Aquí está, vamos a echar la carne ahí para que se siga cocinando aquí, o sea, sigue pegándole el calor. Mi abuelita Tila ya llegó. ¿Ya llegó tu abuelita Tila? Ajá. ¿De dónde venía? De México. ¿De México viene tu abuelita? ¿A qué vino? A visitarnos. ¿A visitarnos? Ay, qué bonita. Ahora a vivir con nosotros. ¿A vivir con nosotros? Uh-huh. Qué bien. Vamos a ver, vamos a seguir poniendo carne. Bien marinadita, con mucho sazón. Espérate, con una manota, cabrón. Ahí está, ya la busqué. Y aquí quedó ya la pura bolsa con el puro marinado, leve. Ahí están los chiles ya bien rostizados, ya bien perronamente. Y vamos a seguir con este rollo. Vamos a dejar que se acabe de preparar la carne. Y yo me voy a dejar caer esta birria que me estoy tomando. No crean que estoy tomando tanto, compas. Apenas llevo como cuatro de estas.
Pura modelo de barril, compas. Pura modelo de barril. Oh, la tórtola. Papá, no más quemó. No, no la quemé. Todavía está buena, hija. Y ese hueso que... Sáquese, güey. Bueno, lo voy a dejar que se cosa ahí. Para que no se haga malo. Vamos a cerrarle aquí un ratito más. Y con... En the state fair, can you guys come with me? Can I get what? In the state fair. Can I get what? At the state fair, like, where they give money and we have to go to the school bus. It is actually a really long ride. Oh, sí, el martes vas a ir tú a la feria. De la escuela te van a llevar. ¿Ya mero? Sí, ya mero. ¿Pueden venir conmigo? No, va yendo más otras mamás. Bueno, compas, ahora sí ya está toda la carne aquí ya lista. Ahí la voy a dejar que se siga cociendo poco a poquito, o sea, despacio. Ya le apagué 3 mechas y le dejé nada más 2 mechas todo lo bajo para que esté a unos 250, menos unos 250, 300 grados. La tórtola ahí está también bien perrona, ya no la vamos a comer. Aquí le voy a cerrar un ratillo. Y voy a ir a chequear a ver cómo está el business adentro, a ver si ya está el guacamole y todo eso para comer. Y vamos a ponerle. Córtale, tío. Bueno, compadre, entonces así vamos a cerrar ya el video. Aquí tengo, les voy a enseñar cómo se come esta carnita super perra. Una tortilla, se le pone un chile. De esos chilacas ya bien doraditas, le pone un poquito frijoles, no muchos, porque se le resecan uno los labios. Y luego se le echa también guacamolito. Le echamos un poco de guacamole, así nomás. Y luego agarramos la carnita esta de aguja. La carnita. Y le ponemos la carnita asada. Mira nomás, allá viene, ya está. Que se saborea este rollo. Sí, se me hace que ya le va a cortar. Un poquito. Se me hizo con la boca bien feo, güey. Ah, pero primero que nada, el producto de la cacería, la tórtola. Que no era para mí eso. Ahorita me das. Bueno, compadre, ya sabes, si les gusta el video, like, compártelos. Facebook, Twitter y todas esas mamás. Y ahí nos dejamos. ¡Córtale, bebé!